antesala de fondo a boxear. Invicto de blanco. Salió como un torito a buscar. El diestro Chávez. Ante Pablo Jesús Rojas, el cristiano. El del pantalón negro. El platense. El invicto de blanco en centro de escena. Fornido, armado. De lo físico. Bamboleándose en el centro de escena. Somos boxeo de primera. Esperando por el desquite, el de Andino y el de Peralta. Lanza poco el invicto todavía. Está en la encerrona de llevarlo a las sogas, al platense. Que tampoco se anima a sacar las manos hasta ahora, nada. A buscar, con derecha abierta, Facundo Chávez. Agazapado, falló la izquierda abierta, se metió por dentro Rojitas. Hábil para hacerlo pasar de largo. Al toro Chávez. Zurda abierta. Derecha a fondo. Derecha al cuerpo. Empezó a encontrar algunas manos de poder Chávez, el invicto. Ahí lo encontró, Riesco, ¿lo viste? Hizo valer los papeles Chávez, ¿eh? Lo movió a Rojas. Absorbió, pero da la sensación de solidez en el de pantalón blanco. Levantá la cabeza, Chávez. Maradona le dice al de blanco que levante la cabeza. Este que está tirando a fondo. Guarda los carteles. Llamen a Samuel Lop. 50 para el cierre. En boxeo de primera edición de viernes desde Pilar. En el Lago Marcino Municipal. Chávez quiere encontrar el tiro justo. Y por eso ha sacado poco, ¿eh? Ni hablar Rojas. Pero un par de golpes fueron de Chávez. Como quien no quiere la cosa, lo está poniendo en foco. Con el dedo en el gatillo, Chávez. 14-13. Con bucal la flor de labio. Se lo voló, ¿eh? Sí. Se lo voló limpito. ¡Tiempo! El bucal. ¿Vos? Varios metros. Allá cayó, mirá, mirá. En una bandeja lo barajaron, ahí está. Le vino bien. ¡Vos! A Rojas igual, ¿eh? Señora, en la cartera, fíjese. En un rato, atención, Huracán, pelea Andino. Atención que pelea el hermano de Yamil, Joel Alberto Peralta, el Chacal. Pelea de esquite. Acá, antesala de fondo. Acá el invicto Chávez, pantalón blanco. Acá el cristiano Rojas, pantalón negro. Guardia zurda. En la zona de Luján, Luca de Jesús. El kiosquero Fagiani. Y tantos amigos siguiendo boxeo de primera. Zona aledaña a Pilar. Derecha en punta del cristiano. Que salió hacia la derecha. Que cruza zurda. Que lo quiere mantener a distancia. A un toro bravo como Chávez. Que ahí castigó con un buen gancho abajo. Pero le cuesta estar del todo cómodo a Chávez para castigar. Lo ha hecho, pero a cuentagotas. Linda derecha boleada. Las larga con facilidad. El de blanco. Pero cuando falla, ahí está el cristiano. Que no tiene potencia, ¿no? Comparado a Chávez. Pero fíjense cómo Chávez no sabe cortarle el ring. Lo persigue. Y entonces hace que tire pocos golpes certeros. ¿Es el más efectivo, el más sólido? Sí. Pero una cosa no quita la otra. Segunda vuelta de cuatro, lo dice el catador Riesco.
El gordo Cristian muy atento a todo lo que pasa arriba del ring. Con un Chávez que tira la derecha abierta con un Roja que cruza izquierda. ¡Ay, quema Chávez! Derecha arriba, lo agarró mal parado a Rojitas. Se desboca para meter otra derecha. ¡Ojo el cartel! Derecha mordida de Chávez. Casi con el antebrazo llegó a destino. Pero lo está llevando a zona de quiebre. ¡Ojo que se apronta la bomba de KO! Levanta la cabeza, Chávez. Levanta la cabeza, Chávez, dice Maradona. 38-37. Se encorva el toro y tira. Peligroso con ese zurdazo de réplica, Rojas. ¿Y qué pasa, toro? Bomba de Chávez. La burla bien, Rojas. Uno, dos, tres golpes por dentro. Cuatro. Desde Chimbas. El combate de boxeo de primera. En un rato, lindo desquite. Fue empate en el 2021, con una tarjeta para cada lado y otra tarjeta empate en aquella noche de Hurlingham para Andino y para el Chacal Peralta. Acá Chávez, pantalón negro. Hizo pasar bien de largo. Buen gesto técnico de Rojas para marcarse en las sogas. Va desnudando Rojas algunas falencias del toro Chávez a la hora de buscar. Y hasta lo conecta de vez en cuando, pero sin potencia, ¿no? Ahí van al intercambio, pero fíjense cómo Chávez falla. O no se ve en la distancia, en la comodidad necesaria para descargar más combinaciones de golpes y buscar una definición. Es un muchacho que tiene 3 knockouts en 5, ¿no? Sí. Ha dado en el clavo usted. Urde y llegó la mano, ¿eh? La metió el toro. Lo agarró mal pisado, mal parado. Sí, estaba con los pies en línea, pero bueno. 7, 8. Casi que fue. Y retrocediendo también. Un resbalón. Pero está, ¿eh? Está el toro, está el toro, está el toro. Derecha arriba, bomba. Zurda arriba, bomba. Zurda abajo, derecha arriba, zurda arriba, derecha abajo. Va intercambiando golpes Chávez, que también se come alguna réplica derecha ahí. Maradona dice basta. Una mano que lo puso en caja al Cristiano Rojas. Llegó la bomba de KO. Llegó la mano del toro Chávez. Bien, amigos de boxeo de primera, tengo el tiempo de combate. Al minuto 56 segundos de round número 3, ganador por knockout técnico del barrio Villa Hudson, en Florencio Varela, en el Gran Buenos Aires, el invicto Facundo Nicolás Chávez. Ganó Chávez, un toro. Señores.